es muy astuta. Todo lo que hay en esta cuenca está colocado para perpetuar el mito de Baba Yaga. Y el polen hace el resto. La última vez que vi el teleférico no se parecía en nada a esto. ¿Qué has visto? Lo que cuenta la leyenda. Una casa que camina sobre patas de pájaros gigantes. Pero sin el polen no es más que un viejo artefacto. Lo siento. Siempre he creído la historia del abuelo. Debe de ser rusa, alguien que conocía bien el mito. Nadia, es posible que tu abuelo sepa quién era. Dijiste que fue prisionero en el Gulag. No dije eso exactamente. El abuelo era un guardia. Mi abuela era la prisionera. Era una científica brillante y la trajeron a la cuenca para que ayudase en el estudio de algo que había en las ruinas. Entonces llegó la bruja. El abuelo nunca se lo perdonó. Matar a la bruja no se la devolverá, pero lo entiendo. Ojalá le alcancemos a tiempo. La construcción del templo sigue adelante. Decidimos erigirlo en la cima de la cuenca, a gran altura sobre los acantilados que se yerguen sobre el río. En la parte baja de la cuenca, de donde extraemos la piedra, hemos construido un elevador para traer los materiales directamente al templo. A pesar de todos nuestros éxitos hasta el momento, no puedo ignorar los malos presagios. El lobezno bicéfalo que hallé muerto en el bosque, o los extraños ruidos nocturnos que nadie sabe identificar. Y el asesinato, el primero en nuestra nueva ciudad. Temíamos haber perdido a dos trabajadores experimentados en el derrumbe de un pasadizo lateral. Pero uno de ellos emergió, dos días más tarde, delirando enloquecido y cubierto con la sangre de su compañero. La violencia no nos es extraña, pero no logro quitarme la sensación de haber cruzado un umbral invisible y prohibido. ¡Nadia, ven rápido! No. ¡Nadia! ¿Cómo? Es por el polen. Ven, déjame. Abuelo, ¿me oyes? Lo intenté. No pude salvarla. ¡Lo intenté! Shh, tranquilo. Me quedaré con él. Es la hora. Solo te queda una dosis más. Aprovéchala. El oficial salió trastrabillando de la cuenca justo cuando nuestro equipo de rescate se preparaba para entrar. Su cuerpo exhibía las marcas de la tortura, las cuales nuestros ojos conocían bien.
La bruja cayó sobre ellos durante la revuelta, matando a Serafima y a sus captores. Nos habló de la casa que camina, de su aterradora voz. Un cuento para niños encarnado. Murió al día siguiente. Baba Yaga no dejaba supervivientes. Yo quería continuar, enterrar a tu abuela, pero nadie quiso entrar a la cuenca después de aquello. En la aldea aprendí a ser un buen hombre. Elegí vivir para honrar su memoria. Trabajé duro, pero cada noche soñaba con matar a la bruja. Habría ido hace años si la fiebre no se hubiera llevado a tu madre. Me quedé por ti, Nadia. Soy un hombre con suerte. He vivido una buena vida que no me merecía. Una nueva lucha se acerca, pero no es la mía. Si quiero obtener venganza por Serafima, tiene que ser ahora. Voy a matar a la bruja y a dejar que tu abuela descanse en paz. No voy a volver. Perdóname. Tiene que estar dentro. Aquí es. El equipo Bravo. Los soldados desaparecidos. Están aquí. Siempre ha sido ella. En los linderos, en la oscuridad, siempre presente. Ella. Ella es aquello por lo que vinimos. Pero no lo hemos sabido hasta ahora. Ella es el centro del mundo. Puede hacer que la niebla se retuerza y estrangule nuestras mentes. Puede concedernos claridad. Pronuncio su nombre, Baba Yaga, y nuestras heridas se curaron. Con otra palabra, volvió a abrirlas. No somos nada y somos suyos. Haremos lo que ella ordene. Nacimos para esto. Dios mío, ¿qué les ha hecho?
es la última. Cuando estés muerta, tú también me servirás. No son más que hombres, puedes hacerlo. ¡Gocha!
¡Venga! ¡No te levantes, joder! Que corte la cuerda.
Una manera de impedir que corte la cuerda. Tengo que dispararle para que no se mueva o cortará sus ataduras. Lara, ¿puedes oírme? Estoy un poco ocupada ahora mismo. Mi abuelo se ha despertado. Dice que es ella, Lara. La bruja es mi abuela. ¡Está viva! ¡No lo hagas, por favor! Quizá podamos llegar hasta ella. ¡Tenemos que intentarlo! Haré lo que pueda, pero tenemos que acabar con esto, Nadia. Se da tu poder de eso.
cruzar la puerta. Tengo que evitar que corte la cuerda. Para. Déjalo. Sé quién eres. No puedo imaginar lo que has pasado para sobrevivir. No tienes ni idea. Se ha acabado. No tienes que seguir viviendo así. Serafima. Edoti. Pero habías muerto. Me dijeron que habías muerto. ¿Se pondrá bien? No lo sé. Pero no será fácil para ninguno. Con la familia es así. Oh, lo sé. Lo sé. Gracias, Lara. Por todo. Creo que les dejaré a solas un rato, mientras sigo registrando los alrededores. He apagado todas las calderas que hay dentro. Deberías poder explorar sin, bueno, volverte loca. Este lugar es increíble. Yo también habría construido mi casa aquí. He estado viviendo aquí a solo unos kilómetros durante todo este tiempo. Lo sabías, ¿verdad? Dios, ahora parece todo tan obvio. El abuelo siempre dijo que era muy inteligente, pero para hacer todo esto es algo difícil de imaginar. ¿Crees que podrá enseñarme cómo reparó el teleférico? Voy a poder ponerlos en funcionamiento en el valle. Gracias, Lara. Los abuelos de Nadia, separados por el Gulag, han vuelto a reunirse. Todos tienen delante un camino largo. Serafima portó la máscara de la bruja durante tanto tiempo. No sé si podrá regresar por completo al mundo algún día. Por otro lado, Ivan soñaba con matar a la bruja, vengarse por su amor perdido, pero eran la misma mujer desde el principio. Esa herida que mantuvo abierta durante décadas no sanará de la noche a la mañana. Son supervivientes, todos lo somos, pero será difícil y por momentos parecerá imposible. Lo sé, al menos tienen una posibilidad, ahora que conocen la verdad. Tal vez no sea suficiente, pero es un buen comienzo.
¿Crees que podrá enseñarme cómo reparó el teleférico? Si pudiéramos volver a ponerlos en funcionamiento en el valle... ¿Crees que podrá enseñarme cómo reparó el teleférico? Si pudiéramos volver a ponerlos en funcionamiento en el valle...